Sí. Porque lo máximo que se nos permite es tener 10, entonces vamos a poner a los tres grupos, pero 3, 3 y 3, cada sábado, cada sábado, cada sábado, hasta finalizar todos los grupos. ¿Ya estamos? Sí, doctor. Hay 26, sí, ya estamos todos, doctor. Son 26 ustedes, ¿verdad? Muy bien, entonces, a ver si no me salgo, voy a buscar el documento que traigo para que lo puedan ver, porque ya le puse aquí compartir, entonces ya estoy viendo pantalla, ¿verdad? Déjenme ver si no me salgo. ¿Me avisan? Muy bien, jóvenes, ¿se ve? Todavía no se ve nada. ¿Bien, jóvenes, se ve? No, no sé. ¿Nada? No. No, ni usted. Ah, hijo, déjenme cambiarle, pues. Pues según yo ya lo estoy poniendo, déjenme ver. Retirar. Ay, ahora cómo le voy a hacer, espérenme. Aquí dice compartir. No, es tableta, ya le puse compartir. ¿Ahí sí me veo yo? Sí, usted sí se mira. A ver, otra vez voy a... Espérame tantito, voy a probar. ¿Sigo viéndose? No. No. ¿Nada? No, nada. Válgame Dios, ahora cómo lo voy a hacer aquí. Espérame tantito. Pues que aquí dice compartir. Déjenme a ver si en el celular... Es mejor, los traigo en todos lados. Ya mi señora ya me dice que tengo toda la documentación en todos lados. Doctor, si quiere, mándelo al grupo y alguno de nosotros lo ponemos. A ver, ¿le mando qué, perdón? El documento al grupo y alguno de nosotros lo ponemos. Ah, bueno, ahí va. Déjenme ver. Nada más autorice compartir la pantalla para todos, doctor. Entrada, documento. Es un pedazo de documento porque me lo mandaron de allá de la 71. Es el documento que ellos utilizan para la valoración preanestésica. Entonces, si está un poco chueco, no lo critiquen, ¿eh? No lo critiquen, pero así me lo mandaron. Ah, ¿y ahora? Ahora que ya según yo ya tenía todo preparado. Hasta lo practiqué ayer. Ay, bueno, no se me desespere. No se apure, doctor. No se apure, doctor. Aquí está, ya lo encontré. Ok. Se lo voy a mandar al grupo, ¿eh? Es cuarto A, ¿verdad? Ahí está. Sí, doctor. Cuarto A. Ahí está enviado. Todavía no sale, todavía no llega. ¿Ya les llegó? Ok. Aún no llega, ¿no? Ay, ahí va avanzando, no se desesperen. Te digo que se complica todo esto cuando no está uno allá. Estoy fuera de la ciudad, jóvenes. Tuve que salir urgente porque nos citaron para recoger unos papeles de mi hijo. Y resulta que está peor que la universidad de nosotros.
Porque lo citaron para entregarle papeles y resulta que no está el rector y tiene que entregárselos el rector porque están en su oficina. Y nos hicieron dar un viaje hasta Tepic, Nayarit, imagínense. Y ahí venimos mi hijo y yo, nos trajimos a la familia, pero la dejamos. La gente no hace nada. La gente anda como si nada. Muy bien, ya les llegó el documento, ¿verdad? No, uno llega. No, doctor, no. Aquí dice que ya. Ay, y acaba de llegar, ¿no? Al de, a ver. No, todavía no, doctor. ¿Es el de anestesiología cuarto A, el que lo envió? Sí. No. A lo mejor lo mandó al otro cuarto A. A ver, ahí va otra vez. Válgame Dios, mira nomás, según ya se envió. ¿Sí lo ves? No, doctor. Ahí va, ahí va, ahí va. Y yo que me quejo del internet de mi casa. Ya, ya llegó, doctor. Pero este es el de mi celular, esa es la cuestión. Ya llegó, doctor. ¿Ya llegó? Sí, ya llegó. Sí, ándale pues pónganlo ahí, ¿no? Por favor. ¿Quién lo va a poner? Se, lo pongo yo. Aquí se ve que todavía no se completa. Aquí dice enviando uno de uno. Sí, pero necesito que me den permisos nada más. Doctor, nada más autorícele a Jacinto para compartir pantalla. Y bueno, más dígame cómo le autorizo. Pues es que está de tablet, ¿verdad? Sí. En compartir pantalla, a mí me sale como una flechita al lado. Ay, sí, y ahí sale. Aquí tengo compartir pantalla, ya la apreté. Y luego sale para... Dice fotos, Google Cloud, Microsoft, Google Drive, Box, dirección web, marcador y pizarra. O puede hacer clic en el nombre de Jaciel y ahí sale para permitir compartir pantalla. A ver, déjenme ver, pues. Dejo poner participantes. ¿Jaciel? Sí. Ya estás, Jaciel. Aquí estoy. Ya le piqué ahí. Ahí salió a silenciar, chatear, video spotlight, hacer anfitrión, permitir grabar, poner en la sala de espera, silenciar video, cambiar de nombre, retirar. ¿Qué pongo? Ser anfitrión. Anfitrión. ¿Hacer de anfitrión? Sí, creo que es esa opción. Permití grabar. ¿Eh? Poner en la sala de espera. Silenciar. Hacer video, anfitrión. Hacer anfitrión, doctor. Ya está. Ya te dije que sí. Adelante. Ahí estás ya, ok. Muy bien, ¿ya están viendo esa en la pantalla? Sí. Bueno, bueno. Sí, doctor. ¿Lo están viendo, jóvenes? Sí. Sí. Miren, al igual que esta hoja que está ahí, que es un formato de documento de una historia clínica anestesiológica, están muy incompletas. El anterior estaba mucho más completo que este, pero bueno. Ni modo, este fue el que nos mandaron y es el actual, el que están mandando ahí donde yo trabajaba, que era en el Hospital 71. Entonces, aquí nos están hablando de una ficha de identificación, sí la observan todos ahí, ¿verdad? Entonces, nos hablan del nombre, el número de seguridad social, lógicamente, este es del Seguro Social, Insalubridad puede decir otra cosa, ¿sí? En el ISSSTE puede decir otra cosa, el CURP y, lógicamente, la fecha, la cama en que está, la sala en que está, el turno que corresponde donde se va a hacer la historia clínica y lo demás que está abajo, eso ya nos corresponde específicamente los datos que tenemos que buscar nosotros. Lo demás, pues eso lo hace asistencia social. Pero aquí está, la edad. ¿Qué importancia tiene para nosotros en un paciente que se va a programar para operarse? ¿Qué importancia tiene la edad?
Sí, sí, quiero ir. Pues supongo que para saber lo del peso, la estatura y saber la cantidad que se le debe de poner en anestesia en este caso. Ajá. O también el medicamento que vaya a necesitar. Nancy, y si nos vamos, y si nos vamos por parte, antes de empezar a operar, nosotros tenemos que hacer esta historia clínica para poder conocer a nuestro paciente. ¿Sí? Entonces, ¿a usted no le gustaría primero ver qué es lo que va a preparar para esa persona? Sí. Por ejemplo, ¿usted cree que la máquina de anestesia sea lo mismo para el paciente adulto que para el paciente pediátrico? No. Lógicamente no. Los tubos que se utilizan, los tubos de conexión del oxígeno, de los halogenados, los gases anestésicos, son totalmente diferentes. Los calibres son muy diferentes. No es la misma vía aérea en el adulto que en el niño. Entonces es importante conocer la edad hasta desde ese punto de vista. La otra que usted me está diciendo, la dosificación de los fármacos. No es lo mismo tener fármacos para pediátricos en el cual yo necesito disminuir la cantidad de líquidos que le voy a poner, aparte de ajustar la dosis, porque no le puedo meter mucho líquido a un pediátrico. Un adulto, pues a lo mejor va a aguantar más, pues todas sus funciones están completas. Pero un anciano también le va a meter mucho volumen, pues tampoco, porque se lo va a echar al anciano. Entonces es importante nosotros tener la edad para poder determinar qué es lo que vamos a hacer con todos los procedimientos anestésicos que podemos realizar. Por ejemplo, escoger el tubo endotraqueal, ¿creen que es adecuado? ¿De acuerdo a la edad del paciente? Sí. Pues claro, si es un niño pequeño, pues hay que poner tubos adecuados para ese niño, de acuerdo a la edad que nos dice. ¿Sí? Si es un paciente, bueno, aunque eso ya es en la ¿cómo se llama? En el sexo, que no viene aquí. Cuando es el sexo, que a esta hoja le falta poner el sexo. Cuando es sexo, pues no, lógicamente no es lo mismo poner tubos para hombre que tubos para mujer. Son los mismos tubos, pero el calibre es diferente. Entonces tenemos que ir viendo ese tipo de cuestiones en lo que se refiere, pues, a la edad del paciente. Ahora, ¿ustedes creen que sea importante, teniendo la edad del paciente, darnos idea del metabolismo que pudiera llegar a tener ese paciente? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque todo depende de su edad, doctor. O sea, no le escuché bien. Que todo depende de la edad, porque no es lo mismo cómo es un niño a cómo es un joven o un adulto, y también sus costumbres en cuanto, pues, la alimentación o la dieta que lleva. Muy bien. Entonces, pues, es muy importante ir conociendo ese tipo de cuestiones. ¿Ustedes creen que una persona anciana, su metabolismo vaya a estar completo? No. No. ¿No? ¿Quién habló? ¿Tú, Fran? Sí. Ándale, pues, complétame, Fran. Por ejemplo, es distinto cuando hay pacientes con algún trastorno metabólico como la tiroides, el hipotiroidismo. Sí, pero no estamos hablando de patología, estamos hablando de edad. Sí, en la edad también, por ejemplo, los niños tienen mucha energía. ¿Ustedes saben qué aclaramiento hay en los niños, el aclaramiento renal? ¿Si es más rápido, es igual o es menor? En el niño el aclaramiento renal es más rápido, entonces lógicamente la eliminación de los fármacos es más rápida. Entonces los medicamentos le van a durar menos. Y en el paciente adulto, que todas sus reservas funcionales ya están disminuidas en el viejito, en el anciano, en el geriátrico, ¿cómo estará? ¿Aplicarán la misma dosis? Doctor, yo creo que no, ya que tienen un metabolismo más lento. Entonces, claro, pues si ya ni comen siquiera. Exacto. Ya ni comen, están desnutridos, están durmiendo ya. Sí, están saludando ahí. Están enchilados en la plaza. Cuando pasan las muchachas, nomás pasan y pues ya nomás les queda hacer eso, ¿verdad? Sí, entonces, pero sus reservas funcionales
el riñón, corazón, pulmón, todos esos están disminuidas. Y al estar disminuidas, la eliminación de los diferentes fármacos pues es más tardía. Entonces, tiene mucho que ver el que nosotros conozcamos la edad de nuestro paciente. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta eso? ¿No, Israel? No, doctor, todo bien. Porque nomás vi que pasaste ahí rapidote y lo cortaste. Muy bien. Bueno, pasemos después del estado civil al sexo, que no viene aquí. Es un error de esto. Sexo. ¿Qué piensan del sexo? Como entidad de hombre o mujer, no de lo otro. Adelante. Lisbeth, André. ¿Sí? Lisbeth, Lisbeth, Lilibeth, dice ahí. Casi no le escucho. Súbale, por favor. Sí. Dele, muy bien. Claro, muy bien. Muy bien. Oiga, ¿usted cree que en determinado momento, al decirnos que es mujer y ya conociendo la edad de la paciente, usted va a dormir a una paciente, vamos a suponer una adolescente, así que se ve medio abierta? ¿Usted supondrá que podría estar embarazada? ¿El riesgo de que pueda estar embarazada esa muchacha? Sí, es mujer, ¿sí? O sea, con el simple hecho de ser mujer y que esté en edad fértil, aunque usted le pregunte que si está embarazada o no, ¿usted tiene dudas? Aunque no tenga sintomatología. Claro que sí. O sea, uno siempre debe tener la duda, mujer en edad fértil, aunque en ese momento no tenga sintomatología de embarazo, ni esté comprobado un embarazo, y tenga actividad formal o sexual, rutinaria, esa persona tiene riesgo de que esté embarazada. Y tiene, lógicamente, al estar así, entonces se conforma un binomio madre-hijo y cambian las perspectivas. Por eso siempre debe estar uno con ese tipo de cuestiones. Ahora, la otra. Independientemente del embarazo o no el embarazo, ser mujer, ¿usted cree que los cambios hormonales nos puedan llegar a provocar problemas o que tengan que influir en la anestesia? Sí, dígame. Bueno, pues realmente no tanto complicado en su ciclo, pero yo me voy a otro tipo de cuestiones. Voy a hacer una pregunta un poquito más personal. Usted ha visto, entre usted o sus compañeras, entre las pláticas que ustedes tienen, estoy hablando del sexo femenino, bueno, alguno que otro hombre, ¿verdad?, por ahí. Pero cuando están en un periodo menstrual, hay ciertos tiempos en los cuales ustedes se sienten más fatigadas o bien más adormecidas. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, imagínese que esté en ese momento adormecida. ¿Va a poner la misma dosis de anestesia? Pues claro, jóvenes, claro que no. Por eso todo ese tipo de cuestiones, aunque parezcan que son insignificantes, tienen que tomarse en cuenta. Ahora, fíjese bien, una paciente, regresando a la paciente embarazada, ¿cómo descubren las abuelitas que están embarazadas las muchachas? ¿Porque tienen los ojos tristes? ¿Y porque se están durmiendo? ¿Usted cree que requieran una cantidad mayor de anestesia a esos pacientes?
Bueno, hay más muchachas ahí, y también alguno que otro muchacho. ¿Usted cree que requiera la misma dosis o hay que disminuirlas? Yo digo que hay que disminuirlas. Hay que disminuirlas, entonces tenemos que hacer una personalización de cada caso. Sí, generalmente todo lo hacemos igual, pero no nos ponemos a pensar en todo ese tipo de situaciones. Bueno, pero ya no me voy a meter más ahí. Lógicamente en el hombre pues es un poquito más difícil, ahí es que nada, cuando andan con la andropausia todavía andan más inquietos, más enojones, y a veces batalla uno un poquito más para dormirlos o cómo despierten, ¿sí? Entonces es la importancia de todo ese tipo de cuestiones. Bien, de ahí nos vamos a edad, sexo, estado civil. ¿Ustedes creen que el estado civil pueda influir en nosotros? Sí. Sí. Ah, pues, ¿quién habló? ¿Por qué? ¿Usted, Nancy? Adelante. Sí, influye porque podemos ver si algún el problema que presenta esté relacionado con el estado civil. Por ejemplo, estábamos viendo en propedéutica que hay veces que llegan pacientes adultos, bueno, seniles, que ya son viudos y pues presentan un cuadro de depresión y lo que ellos quieren pues atención. Muy bien. O también por si se sospecha de alguna enfermedad de infección de transmisión sexual, de que a lo mejor es soltera, pero tiene varias, pues sí, varias relaciones. Sí, varias parejas. Ándele, varias parejas sexuales. Promiscuidad sexual. Ajá. Muy bien. Oiga, pero ¿usted cree también que una mujer con separación del marido, de la pareja, no pueda tener también problemas de depresión? Sí. ¿O de irritabilidad, de agresividad? Sí. También. Entonces, todos esos estados emocionales influyen en nuestras situaciones y por eso es importante conocer el estado civil, lógicamente también en el hombre, no achaquemos a la mujer nada más, ¿no? Cada vez hay más hombres que tienen problemas y luego dejen de eso, como que el hombre es un poco menos fuerte para ese tipo de cosas. Sí, se les está presentando mucho más en ese tipo de situaciones y lógicamente pues nos varía el proceso anestésico quirúrgico. Bien, entonces ya dejemos eso del estado civil del paciente y nos vamos a la escolaridad. ¿Qué importancia tiene alguien que me pudiera decirme, fuera de los que han comentado? Ahora quiero ir a otros silenciosos. Pues ¿qué importancia puede tener la escolaridad? Sí, adelante. Pues también estábamos viendo en propedéutica, sí. Que la importancia de la escolaridad es pues la manera en cómo le vamos a hablar, si técnica, coloquialmente, al paciente. Ah, sí. Ahora, ¿usted cree en determinado momento que la escolaridad pueda influir en el proceso anestésico quirúrgico? Pues yo digo que sí. Porque igual, pues, a veces las personas que tienen menos escolaridad, pues, son ignorantes a ciertas situaciones y, pues, al estar en una operación, puede crearle más ansiedad al estar ahí, donde, pues, desconoce mucho de lo que va a pasar en el proceso. Bien, se lo voy a... Tiene razón en lo que está diciendo, pero hay otros tipos de situaciones. Por ejemplo, hay una patología... ¿Mande? Bueno, por ejemplo... Los estudiantes que están en situación de estrés también puede afectarlo. Sí. Andrea, sí, adelante. Pues los estudiantes que están en situación de estrés también puede afectar de alguna manera. Muy bien, y luego, aunque ahí es de escolaridad, ahí sería un poquito diferente, ¿no? Ahí tendríamos que entrar a qué es lo que está estudiando. No es lo mismo un estudiante de ingeniería, un estudiante de medicina. Al estudiante de medicina yo lo estreso. Cuando yo entraba en la residencia de anestesia, que entraba a las clases, se ponían a temblar los muchachos. No sé por qué, ¿verdad? Pues si nunca lo regañaba y nada, eso lo único que hacía era que les preguntaba. ¿Sí? Pero en este caso, se las voy a poner facilito a ver si me entienden. Hay una patología que se llama disfunción cognitiva. Y epidemiológicamente hay un mayor porcentaje en presentarse en pacientes con un grado de escolaridad menor. Estoy hablando de epidemiología, ¿sí?
paciente geriátrico arriba de 65 años con la escolaridad menor y claro, otros factores más, ¿verdad? Tienen mayor riesgo de una disfunción cognitiva. Para si ustedes quieren revisar lo que es la disfunción cognitiva. ¿Sí? Entonces, ¿eso les explica en algo lo que estoy tratando de que entiendan? Y así podemos ver otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Sin embargo, pues lógicamente, pues pudiéramos hablar de la adherencia al tratamiento. Ustedes, eso se puede presentar. ¿Saben qué es la adherencia al tratamiento? ¿Qué tanto apego hace el paciente? ¿Qué tanto apego tiene el paciente? Muy bien, exactamente. ¿Ustedes creen que el apego que se tenga cuando se ignora, cuando hay una escolaridad mucho menor, sea menor que en los pacientes que tienen una escolaridad mayor? No. Doctor. ¿No? Sí. También en el hecho de la escolaridad, algo pues muy básico sería que algunos no saben ni siquiera leer. Y pues, es un problema para pues las recetas o si tienen que llevar pues un, ¿cómo se dice? Un tratamiento. Ajá, aunque en este caso es la adherencia. Si a usted le digo yo, bueno, usted trae un golpe en la rodilla y le digo yo, usted va a tomar naproxen 500 miligramos, uno en la mañana y uno en la noche por 6 días. Y se toma uno y luego después ya no se toma nada y hasta los 3 días o 2 días se acuerda y se lo vuelve a tomar y todo eso. ¿Usted cree que eso sea correcto? No. No, claro que no. Aunque la escolaridad influye en ese tipo de cuestiones, se ha visto que el paciente con una escolaridad menor generalmente tiende a tener menos adherencia al tratamiento. No exime a los de una cultura amplia, porque muchas veces depende del carácter de cada persona. Hay gente que tiene un carácter difícil y no se va a adherir al tratamiento aunque tenga los mejores conocimientos del mundo y todo eso. Y eso lo podemos ver si pudiéramos hablar en alguno de nuestros profesores, ¿verdad? O a lo mejor en mí mismo, ¿verdad? A veces, ¿sí? Entonces, esa adherencia al tratamiento, pues lógicamente influye en muchos tipos de situaciones y pues refiere que la escolaridad, entre más baja se tenga, mayor riesgo de una falta de adherencia al tratamiento, pero no es concluyente. ¿Ahí quedamos? Sí, muy bien. Nos vamos después a la raza, que no viene tampoco. La raza. ¿Qué influye la raza? Pues rápidamente, ¿verdad? No es las mismas enfermedades, o aunque sean las mismas enfermedades, no le da igual a unos que a otros, de los morenos a los caucásicos. O sea, son completamente diferentes. En México tenemos la raza de bronce, esa aguanta todo. ¿Sí? Aguanta hasta el doctor Ayala que le dé la anestesia. ¿Sí? Entonces, la raza influye mucho en ese tipo de cuestiones. Otra de las cuestiones, la religión. Miren, ahorita ya nos quedan 8 minutos de esta. Yo aparté 2 horas. Entonces, terminando esto, vamos a descansar un ratito. Preparan sus preguntas, o lo que les había pedido yo, a fin de cuentas ya nomás nos falta la religión, y para empezar a hablar de antecedentes personales no patológicos, los que le pedí por WhatsApp que hicieran, ¿sí? Entonces, si se corta, ya saben que no es porque yo lo haya cortado, sino se acabó el Zoom, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No escucho? Sí, doctor. ¿Sí, Jaciel? Muy bien. Entonces, si ya no termino, es por eso. Religión. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué ustedes qué piensan que puede influir la religión en el proceso anestésico? Pues en el ¿Son católicos, apostólicos y mexicanos todos o hay algún cristiano? Bueno, también los católicos son cristianos. ¿Habemos de alguna religión un poquito diferente? ¿Sí? ¿Quién? ¿Lisbeth? ¿Qué es usted? Pero es cristiana, ¿no? Sí, o sea, pero es cristiana. A final de cuentas son lineamientos muy parecidos. ¿Sí? Bien. ¿Algún testigo de Jehová? ¿No? Bueno.
Creo que no, no parece que no. No, porque voy a hablar y voy a hablar como anestesiólogo y a lo mejor le caigo mal. Porque es el caso más frecuente, el testigo de Jehová. ¿No? Entonces, no, creo que no. Entonces, bueno, yo hablé ya, para que no me vayan a culpar después. Bien, ¿qué hace el testigo de Jehová? ¿Qué característica tiene el testigo de Jehová? Pues su religión no le permite que le transfundan sangre. No, no quiere que le transfundan sangre. Bien, ¿y tú qué piensas, Casiel, de que no le vaya a poner sangre a un paciente? Se está muriendo. Pues de que pues es algo que nosotros consideramos correctos, pero pues tal vez a ellos no lo consideran correctos, por eso que no lo aceptan. Entonces, pues nosotros tampoco no podemos pues obligar a la persona. ¿Y tu juramento de Hipócrates? Pues sí, pero eso ya pues va más, como más allá de pues de nuestras, ¿cómo se le dice? Muy bien. Oye, Jaciel, ¿y si un familiar que no es, tú no le pusiste sangre y se murió el paciente, y un familiar que no es testigo de Jehová te demanda, ¿qué pasaría? Pues ahí yo puedo respaldarme de que el paciente, pues es, bueno, por ejemplo, yo vi un video donde el paciente portaba lo que viene siendo una insignia de que yo era testigo de Jehová. Entonces, pues, los médicos no le transfundían sangre y luego llegaron los familiares y unos querían que sí le transfundieran y otros que no, pero pues al final los padres fueron los que dijeron que no se le transfundiera. Y esto pues porque... ¿Era un niño? Sí, tenía 16 años, era un joven. Oh, o sea, todavía no dependía de él. No, todavía no dependía de él, dependía de sus padres y tutor. Y si yo le hablo a la fiscalía haciendo la situación de que yo le voy a aplicar sangre por ese tipo de cuestiones. ¿Cómo le va? Sí, y yo hablo a la fiscalía, yo reporto que el paciente requiere sangre. Pues puede hablar, pero pues al momento de ser testigo de Jehová, usted... Y bueno, por ejemplo, si es testigo de Jehová y no tiene a un tutor de esa persona que pueda decirle si le puede transfundir sangre o no, ahí tiene que, si usted decide no transfundirle sangre, tiene que estar en presencia con otros médicos. No muy sé diferente. Si... ¿Tú tienes arriba de 18 años? Sí, yo tengo arriba de 18 entonces, años. Entonces, lo que tú hagas y todo es responsabilidad tuya. Sí, es responsabilidad mía, a menos que no joven, esté. ¿Y el joven de 16? Pues de sus tutores, sí, no están sus por eso, pero no es de él. No. Entonces, si yo denuncio a la fiscalía y la fiscalía me autoriza, yo lo puedo transfundir. Ah, entonces, pues sí. ¿Sí me entiendes? O sea, esto sí, ya entendí. Recoveco. Sí. Y yo te dije hace rato, ¿qué tal si los papás me dicen que no y se murió el niño? Pero un familiar que no es testigo de Jehová mete la denuncia. ¿Tú crees que proceda? Pues sí puede proceder. Sí procede, Jaciel. Porque sí está en riesgo una vida. Las leyes son ambiguas. Mira, si nadie dice nada, no hay problema. Dice, no, pues no quiso, la ley te dice. Pero si alguien dice algo, la ley ya no te protege. O sea, estás desprotegido como médico. Estás desprotegido. Ahora, si conocemos que la hemoglobina crítica es abajo de 7 y que puede tener trastornos neurológicos, si está abajo de 7 porque el transporte de oxígeno no es el adecuado, no va a haber oxigenación cerebral adecuada, ¿tú crees que no sea necesario ponerle una transfusión sanguínea? Actualmente se trata de que no se transfunda hasta lo más que se pueda, pero de ser necesario hay que ponerle, en mi forma muy personal de ver las cosas, como médico, sin tomar en cuenta en este momento como médico el testigo de Jehová. Pero ¿qué pasa con el testigo de Jehová? Dice no.
Sí, pero vamos, oye, Jaciel, vamos a dejar que hablen otras personas, ¿no? Porque creo que lo hicimos tú y yo nada más personal, ¿no? ¿Cómo sí, es, claro. Jaciel? Que sí, hablen otros, ¿no? Sí, que hablen otros. Doctor, gracias. yo tenía una duda. En clase de propedéutica la doctora nos dijo que si ellos no querían y bueno, se recuperaba el paciente, podía meter demanda y él ganaba porque, o sea, nosotros lo transfundimos. Pues en ese caso sí sería de que para hablarle a la fiscalía para tener nosotros como un no, amparo, ¿no? No, no. Si es paciente adulto, fíjese uh-huh. bien, varían mucho las cosas. Si es paciente adulto, la responsabilidad es del paciente adulto. ¿Sí? Y usted como tal, si no es una urgencia, usted puede negarse a dar la anestesia. ¿Sí? Usted se puede negar a dar la anestesia. Si es una urgencia, entonces tiene... ¿Voy a seguir compartiendo la pantalla o ya no? Sí, todavía tenemos que estar viendo eso. Entonces creo que me tiene que volver a dar permisos para... Sí, nada más déjame terminar de admitir porque están todos, llegaron todos juntos. Se acabaron las horas, luego. Ahí voy. 22, me faltan algunos. Bien, entonces me dijiste que compartir, ¿verdad? Sí. No quieren, ahí ya entró Patricia, no quería entrar. Bien, van 23, me faltan 3 todavía. Espérame tantito, deja que lleguen, que se están acabando la soda. Bueno, pues vamos pues a ponerlo, ahorita los metemos. Entonces, aquí dice que compartir. Pero tengo que poner a primero Jaciel, ¿verdad? Sí, tiene que buscar mi nombre y darle clic y hacerme anfitrión. Sí. A ver, Jaciel. Ya te agarré. Ahí está. ¿Y luego dónde dijimos? Anfitrión. En hacerme anfitrión. Ya estás, Jaciel. Está en la fiscalía, doctor. Ah, ya está. Sí, se observa la... No, todavía no. Ya, ahora sí ya. Van 24, faltan 2, ¿verdad? Bueno, ahorita que lleguen. Muy bien. Entonces, estábamos con... ¿Qué fue lo que último que estábamos? Terminamos con la religión. Testigos de Jehová. En la religión, doctor. Bien, entonces iba a hablar otra de sus compañeras, ¿no? Sobre la religión. A ver, ¿qué pasó? ¿Quién por ahí se me quedó atorada? ¿Se quedó atorada usted, Doc? ¿Yo? ¿De qué estaba hablando? Ana Julia. Ya se me olvidó. ¿Mm? Bueno, ¿alguien más quiere comentar sobre esos testigos de Jehová?
Estaba diciendo esta Ana Julia de su duda de la doctora de Prope, pero no terminó de decirla. A ver, ándale pues, adelante. Estaba diciendo de que la doctora de Prope nos dijo que si nosotros transfundíamos a pues, una persona, uh-huh, y pues él se recuperaba, él demandaba y pues ganaba la demanda. Entonces, sí, pues... Mire. Ajá. No, bueno, o sea, es que le pensé de que usted dice que si no lo transfundimos y otra persona, otro familiar que no sea testigo nos demanda. Y si lo transfundimos y se recupera, pues también nos demanda él. Sí, o sea, estamos contra la espada y la pared. Sí, lo mejor es, yo en lo particular en cirugía de corazón, yo me negaba a dar anestesias a los pacientes testigos de Jehová. A menos de que admitieran que los transfundía si realmente lo necesitaban y que yo iba a hacer todo lo posible por no transfundirlos, nada más. Sígale, por favor, siga comentando. Es todo. Adelante. No, ya era toda mi duda, doc. Gracias. Bueno, yo quería decir de que yo había escuchado que ellos incluso tienen hasta sus abogados y todo eso para, pues, ese tipo de casos, porque siento yo que, uh-huh, se les han de presentar mucho. Hace mucho hice yo un trabajo sobre testigos de Jehová y ellos tienen en todo el mundo, tenía en aquel tiempo, no sé ahorita cómo esté, ya lo dejé hace mucho, la dirección de todos los centros a los cuales usted podía acudir de los testigos de Jehová en el mundo. Y son un montón. Y actualmente es igual que todo. Hasta en la religión católica hay en pro y en contra y sectas y toda la cosa. Ellos también tienen unos que dicen, miren, si me van a poner circulación extracorpórea, ¿sí sabe qué es eso o no? Que se pare el corazón y que la sangre salga a una máquina que se la va a mandar oxigenada. Dicen, ahí estoy bien. O sea, sí acepto. Pero si me van a hacer eso, no acepto porque esa sangre ya salió. Ya la contaminó el mundo, ¿verdad? Aunque nunca haya estado en contacto con el medio ambiente. Y hay otros que dicen que si yo le saco sangre a ese paciente, eso se llama hemodilución. Si yo le saco sangre al paciente antes de que le operen y le pongo líquido y luego cuando ya su cirugía y necesite sangre le pongo su propia sangre. Algunos lo aceptan, otros dicen que no, que porque ya salió al exterior. Y otros que dicen que hay recuperadores de células, aquí en la 71 había, y recuperan las células y la misma máquina lava la sangre que aspira el cirujano, la lava, la filtra, la esteriliza y se la ponemos al paciente. Algunos testigos la aceptan, otros no. Entonces, como ven, hay muchos métodos, pero no todos son los adecuados. Ellos le llegan inclusive, no, hágame una transfusión de cristaloides, de coloides. Ah, caray, ¿cómo saben eso y todo eso? Pues ya el internet lo maneja mucho, pero realmente no es lo adecuado. Los coloides no le van a transportar sangre, no le van a difundir sangre hacia la célula. Pero bueno, son cosas que ellos tienen en las cuales yo no estoy muy de acuerdo. Como anestesiólogo cardiovascular, no estoy de acuerdo en lo que tratan de imponerme en una situación como tal por la fisiología. Estoy de acuerdo en que se debe de limitar, de evitar lo más que se pueda la transfusión sanguínea, pero cuando se debe aplicar es necesario ponerla. Tanto de plasma, plaquetas, es necesario tener esa situación. ¿Sí? Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Nada más los testigos de Jehová son los pacientes con los que hay problema o
¿Hay otro? No, no. Mira, anteriormente había otro tipo de situaciones. Por ejemplo, en la católica anteriormente era de que si tú le realizabas una salpingoclasia, pues es como el chiste que yo les hacía, ¿verdad? Sal pingo, sal demonio, ¿verdad? Sal pingoclasia. Ellos no aceptaban la salpingoclasia como método de control prenatal. Ya en la actualidad ya ni se fijan en eso, ¿sí? Ya ni se fijan en eso. Entonces, esas cosas ya cambiaron. Los más difíciles son los testigos de Jehová, ¿sí? Como tal. Bien. ¿Algún otro Gracias. Comentario? Muy bien, Israel, ya que estás ahí, pasemos a lo siguiente. Yo les pedí hace rato que me sacaran antecedentes heredos familiares propios. Quiero que me los leas, por favor. No escucho. Ah, ya, es que tenía el micrófono apagado. Hice mi ficha de presentación y unos antecedentes hereditarios y familiares, de acuerdo a un ejemplo que obtuve de internet. Bueno, primero hizo un resumen así mío. Dice, el paciente, estoy hablando de mí, no presenta ninguna patología actual. No. Espérame, Israel. No, yo nomás quiero que me digas de tu familia quiénes tienen enfermedades, nada más. A eso se refiere heredos familiares. De la familia. Sí. Te la voy a poner sencilla. Que la abuela paterna padece diabetes mellitus tipo 2, nada más. Uh-huh. ¿En control? Sí, en control. Está controlada. Muy bien. ¿Quién más? Bueno, de mi familia, nada más. ¿De tu familia? ¿Tus hermanos son sanos? Sí. ¿Tu papá, tu mamá? ¿Tus hermanos? ¿Tus tíos? También. Cercanos. ¿No hay ningún otro diabético? No, nada más mi abuela. Nada más tu abuela. Sí. ¿Hipertensos? Y pues mis bisabuelos. No, hipertensos nadie. ¿Tus bisabuelos qué tenían? Ambos eran diabéticos también. ¿Y eso no es importante? Bueno, pues es que como decía, familiares de línea directa, no sabía qué tan lejano me tenía que ir. ¿Y tus abuelos no son de línea directa? Mis abuelos sí, mis bisabuelos pues sí, también. Pues si vienen de la descendencia. Sí. Sí, si los conociste, pues ahí viene el gen, que está provocándose. Sí. Problemas. Bueno, entonces tú tienes un paciente diabético. ¿Alguien más, jóvenes? Yo tengo tíos con diabetes. Hay gente que no conozco. Fernanda. Fernanda. Ándale, pues. Sí. Tengo tíos con diabetes e hipertensión por parte de mi mamá y tengo por parte de mi papá una tía que presentó cáncer de mama. Muy bien. ¿Crees que sea importante conocer eso para una cirugía? Sí. ¿Usted ha oído hablar de lo que es la respuesta metabólica al estrés? No, pero me suena que pues el metabolismo se acelera o baja dependiendo del nivel de estrés en el que esté bajo el paciente. Claro, se producen catecolaminas. Se produce cortisol y todo eso hace que se eleve la glucosa. Y si una persona tiene una carga genética para diabetes mellitus y esta persona pueda estar predispuesta al mismo, ¿usted cree que en un proceso anestésico no pueda subir el azúcar? Sí. Claro que es importante tener eso. Sí, si tiene familiares hipertensos y el factor condicionante es la herencia, ¿usted cree que en un proceso anestésico quirúrgico en el que están secretando catecolaminas que suben la presión arterial no pueda manifestarse en una persona? Sí. ¿Que no era hipertensión, que no era diabética? Claro que puede manifestarse, puede ser la aparición de todo eso. Entonces, por eso es importante conocer eso. ¿Alguien más, jóvenes? ¿De alguna otra patología diferente a estas? Yo, doctor.
Mi familia, por parte de mi papá, hay problemas respiratorios. Uh-huh. O sea, hay personas que tenemos asma, bronquitis, otros que también tienen sinusitis, o sea, pues problemas respiratorios y también digestivos, por ejemplo. Alérgica. ¿Mande? Ok. Sí, ¿digestivos? ¿Cómo? ¿En qué aspecto? ¿Digestivos en qué aspecto? En que sufren de estreñimientos, otros sufren de hemorroides. Ok. Aunque eso no generaría una situación en el procedimiento anestésico, ¿no? Pero lo otro sí. El asma sí, los problemas respiratorios sí. ¿Usted es asmática? Sí. ¿Sí? ¿Y sus hermanas son asmáticas, sus hermanos? No, yo soy la única asmática. ¿Pero hay asmáticos en la familia? Sí. ¿Y entonces el gen anda por ahí? Y pudiera ser que pudiera presentarse con alguno de sus hermanos, ¿no? Más adelante. Ajá. Existe el riesgo, ¿no? Ya está un factor genético ahí atrás, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cree que sea importante eso, conocerlo? Claro que sí es importante, sí. ¿Verdad? Muy bien. ¿Alguna otro, jóvenes? Yo. Muy bien. Miren, siempre que... ¿Sí? ¿Quién? ¿Nancy? No, Estefanía. Estefanía, ¿nada? Adelante. Es que iba a decir, mi mamá tiene hipotiroidismo. Muy bien. También pues es diabética, tiene problemas con el colon también y antes, bueno, creo que ya no tiene, pero se le diagnosticó esófago de Barrett. Muy bien. ¿Ustedes consideran que en determinado momento las patologías, por ejemplo, como las de endocrino, pudieran llegar a tener problemas con nosotros, aunque no las tengamos nosotros? Si tiene factor hereditario, sí, ¿no? Pero si no, no. Miren, siempre que un paciente yo le pregunto sobre heredero familiar, le pregunto que si padece del corazón. ¿Ustedes creen que haya pacientes con carga genética con predisposición a cardiopatía isquémica, o sea, infartos, angina de pecho, etcétera? Sí, bueno. Sí, lo escucho. Entonces, sí hay ese tipo de cuestiones. Entonces, siempre les pregunto que si padecen del corazón, que si padecen del pulmón, alguien de sus familiares, que si son familias obesas, que si padecen de alergias. Y así les puedo ir preguntando sobre todas las cuestiones del corazón, del pulmón, riñón, azúcar en la sangre, presión alta, presión baja, ¿sí? Obesos, reumáticos. Puedo preguntar todo ese tipo de cuestiones que pudieran influir cuando hay cargas genéticas para nosotros y puedan influir en el proceso anestésico quirúrgico. Pero hay algo interesante. ¿Ustedes creen que sería conveniente preguntar que si en su familia hay alguien que haya tenido problemas con la anestesia? Sí. A ver, Fernanda, platíqueme, ¿qué piensa? Pues por medio de esa pregunta podemos saber si el familiar presentó algún problema y nosotros, pues tomarlo en cuenta para que no vuelva a pasar con él. Que si vamos a suponer que le diga, no, fíjese que anden mi familia, todos tardan en despertar cuando los duermen, llaman dos tíos que no duran mucho por poder despertar después de la anestesia. ¿Qué pensaría usted? Pues que lo más probable es que también a él le pase lo mismo, que batalla en despertar. Ajá, y luego si usted lo complementa, es que son gorditos, muy bien, gorditos, y roncan mucho, roncan mucho, y usted ronca, ¿no pudiera ser que usted pudiera tener lo que se llama una apnea del sueño? ¿No oigo? Doctor. Sí. Sí. Por ejemplo, mi mamá, le tuvieron que poner como...
como 4 raquias. Ah, caray, ¿por qué tanta? ¿Quién fue ese salvaje? No le hacían. Si no le hacía, mejor la duermo. Le decía que movía las piernas y la seguía moviendo. Pues me cuenta que le decía que le movía las piernas, pero pues aún así no lo hacía. Mira, la dosis de repetición son las más problemáticas que hay, es cuando más por complicaciones puede existir por un bloqueo, ¿sí? Entonces no es conveniente eso. Si yo no veo, le aplico una dosis y no me funciona, lo repito. Si veo que no funciona, yo lo duermo, cambio de técnica, ¿sí? Pero es importante eso que está señalando de que ella no le pegó. Porque hay otro tipo de patologías en las cuales la composición del líquido cefalorraquídeo es cambiante en algunas familias y neutraliza en lugar de que haga efecto el anestésico o dura muy poquito. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si nosotros preguntamos qué problemas han tenido los pacientes, lo más común es que le digan, no, es que tardó mucho en despertar. ¿Ah? Eso es de lo más frecuente. Hay otros que le dicen, no, ¿sabe qué? Es que estuvieron despiertos durante la cirugía. Ah, caray. Tuvieron despertar intraoperatorio. Hay otros que les pueden decir que vomitaron mucho. Y así podemos encontrar un innumerable de cosas que dentro del proceso anestésico quirúrgico. Aquí lo interesante es ver cuáles pueden influir en nosotros o no. En un paciente que se va a operar. Entonces, siempre les pregunto que si, en forma muy general, que si padecen de todo eso, y les pregunto que si han tenido algún problema con la anestesia. Pero donde quiero llegar es a un procedimiento que se llama hipertermia maligna. La hipertermia maligna es un padecimiento que se transmite por herencia, pero es autosómico recesivo, o sea que no a todo mundo le da y que por ahí aparece uno escondido. Cuando un familiar ha tenido un problema de hipertermia, fíjense bien, ¿qué es hipertermia? Sube la temperatura. Maligna, quiere decir que el paciente se está coagulando por la calentura que tiene, que le da. Y eso era muy frecuente que se presentara cuando se utilizaba un fármaco que se llama succinilcolina, que es un relajante muscular, y se utilizaba un gas anestésico que se llama alotano, que afortunadamente ya no se utiliza. Esas combinaciones con otro tipo de factores podía provocar esa famosa hipertermia maligna. Y si nos ponemos a pensar en los primeros datos que empezaron a aparecer, es que era en los cerdos por ser muy musculosos. Y si ustedes se fijan, ¿qué es lo que sucede con una persona que va a ser sometido a un procedimiento anestésico? Como les dije, procedimiento anestésico quirúrgico, son personas que tienen una liberación de catecolaminas y de cortisol alto, como dijimos que era la respuesta metabólica al estrés. Entonces, los pacientes muy musculosos pueden ser factores, aunque no siempre es concluyente. Hay personas delgadas que tuvieron ese problema. El último que supe yo fue hace alrededor de unos 2 años que sucedió en Monterrey. Y el último que tuvimos aquí en Torreón fue hace como 31 años, 32 años. ¿Verdad? Es un paciente que tuvo una hipertermia maligna y realmente se siente uno impotente de ver cómo está caliente y que le pone uno hielo y le pone uno todo al cuerpo, al cerebro y todo eso, y eso no mejora. Lo único que lo controla es un medicamento que se llama dantrolene, y ese no hay aquí en la región. Afortunadamente, en Monterrey, los hospitales privados, y si, ellos se organizaron y tuvieron un set de dantrolene, y ellos saben en qué hospital está y cuando tienen un problema, lo mandan pedir para aplicarlo. Y actualmente la Federación Mexicana de Anestesiología tiene también un set de dantrolene. Y cuando hay algún problema de esos en alguna parte del país, que no lo es muy frecuentemente, es ocasional, entonces lo mandan hasta por avión urgente para que llegue al lugar donde deba hacerse. A eso se le llama hipertermia maligna y es una situación de herencia. Una persona que le diga que tuvo eso, hay que tener mucho cuidado en lo que aplica uno
al paciente, porque como les digo, es autosómico recesivo, o sea, que está escondido en algunas personas. ¿Sí? ¿Algún comentario de eso o de lo que acabamos de ver? No se peleen. Dice que usted hace 2 años tuvo un caso así, doctor. No. Supe. ¿No? Ah, supo. No, pensé que le mandó a usted. Tuve conocimiento. No, a mí me tocó uno, pero no directamente. Yo entré a la residencia. Cuando entré a la residencia, todo asustado ahí, vi que estaba ese caso. No era mi paciente. ¿Y cómo lo manejaron? ¿Mandaron a pedir el medicamento? No, se murió el paciente. No había en aquel tiempo. No había nada de eso. Sí, si hace una prueba con cafeína al músculo, hay una reacción específica para eso. ¿Sí? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Hay muchos muy silenciosos que ni siquiera he visto. Carlos, tú apareciste y luego ya desapareciste, Carlos. No, aquí he estado, doctor. Sí, pero no has hablado, Carlos. No, ahorita hablo. Y hay otros compañeros tuyos que ni los he visto, ni los conozco ahí en las fotos, en la cámara esa. Muy bien, bueno, pues esos son heredos familiares. Carlos, personales patológicos. Pues personales patológicos, pues he tenido pues las enfermedades de la infancia, nada más. Pues varicela, parotiditis. Otra vez pregunto, del corazón, pulmón, riñón, azúcar en la sangre, presión alta, presión baja. Pues no, nada de eso. ¿Sano sanote? Hasta ahorita sí. ¿Muchacho machote? ¿Sí? Sí. Muy bien. Oye, Carlos, ¿te han operado? No, nunca. ¿Y crees que sea importante que le pregunte yo a un paciente que si lo han operado? Pues sí, porque como lo que usted decía, si por ejemplo ha tenido reacción alérgica a alguna anestesia o algún medicamento que le aplicaron, pues ya el anestesiólogo lo puede considerar. O sea, pero por el simple hecho de ser una cirugía, yo debo de saber de qué lo han operado. Sí. Y de preferencia, qué anestesia le dieron. Y si ha tenido complicaciones o no. Sí. ¿Sí o no? Por ejemplo, si a ti, te digo, bueno, tú me dices a mí, es que ¿sabe qué? La otra cirugía que tuve, me quedé dormido mucho ahí en recuperación, duré mucho en recuperación, dormido. Entonces, ¿qué crees que deba hacer yo? Pues al momento que tú me estás diciendo. Pues considerar la dosis. Y considerar la posibilidad que tienes de volverte a quedar mucho tiempo dormido. Entonces, tratar de poner medicamentos de acción corta, de acción corta, de tal manera que no dures tanto tiempo dormido. Pero si me dices que, como dijo el ranchero, vomitaste mucho. Sí, pues puedes usar otro medicamento, a lo mejor, o la dosis. O utilizar medicamentos contra el vómito más potentes o variados para poder evitar eso. Tratar de tomar las medidas necesarias para que tú no vomites, o no vomites, como dijo el ranchero, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, es importante conocer esos antecedentes. Bien, ¿alguien más? ¿A quién no han operado, jóvenes? Bueno, doctor, a mí no me han operado, pero por ejemplo sería importante en el caso de que un paciente tenga varias intervenciones, porque algunos fármacos incluso pueden tener efectos tóxicos o al exponerse tanto a ese tipo de anestesia puede causar efectos adversos, ¿no? Ok, no te veo, Hugo. Ah, es que no me está sirviendo aquí la cámara. Ok, muy bien. Hugo, ¿te puedo hacer un... O sea, tomarte de ejemplo para que no es mala intención decirte ni nada de eso. No me meto en esos problemas. ¿Te lo puedo hacer? ¿Mande? Que si te puedo hacer algún comentario, Hugo. Sí, está bien. Pero no es tuyo, o sea, simplemente eres el ejemplo porque tú estás hablando. Bien, ¿qué sucedería si tú me dijeras, ¿sabe qué, doctor? Yo soy drogadicto. Con ese hecho que me digas, bueno, pues yo luego lo que te voy a preguntar, bueno, ¿a qué drogadicto? ¿Qué utiliza? Lógicamente, ¿no?
Y tú me dices, no, pues yo utilizo de todo lo que me caiga. Ah, hijo de la verdad. ¿Tú crees que sea importante para mí saber que tú tienes eso? Sí, porque incluso pueden llegar a alterar los receptores. Claro. ¿Tú crees que tú sabes lo que es la palabra tolerancia? Bueno, sí la conozco, pero no sabría darle una. En farmacología, tolerancia significa que tú ya no tienes los mismos efectos con la misma dosis en un fármaco. Entonces, si yo te aplico un medicamento parecido o con actividad similar, pues tú no vas a tener, no va a ser el mismo efecto que yo espero a la dosis que estoy aplicando. Entonces, el paciente drogadicto, ¿qué riesgo corre? ¿Tú tienes miedo de despertarte en una anestesia? Sí. Pues ese riesgo corres, que necesitas dosis mayores y es muy fácil que tú puedas despertarte, porque ese paciente hace tolerancias, ya se impuso a esos fármacos y necesita más dosis para obtener. ¿Tú te has tomado alguna cerveza alguna vez? Sí. ¿Recuerdas la primera vez que tomaste? Sí, sí me acuerdo. ¿Te dio para arriba o te dio para abajo? No, para abajo. Para abajo. Y ahora, para que te dé para abajo, ¿cuántas necesitas? Híjole. Pues, un cartón. Oh, como unas 5 o 6. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué hablé de la tolerancia? Sí, pues fue... ¿Ya entendiste? Sí, se fue necesitando más cantidad. Ahora imagínate la persona que se está intoxicando frecuentemente. ¿Qué va a pasar? Lo mismo. ¿Ya se entendió? Sí, ya. Muy bien. Entonces, jóvenes, pues así a grandes rasgos, esto es heredos familiares y personales patológicos. ¿Algún comentario al respecto? Se nos está acabando el tiempo. No se peleen. Yo, doctor, tengo una duda. Aquí en el formato dice antecedentes personales no patológicos. Eso lo vamos a ver la próxima clase, Israel. Lo vamos a ver la próxima clase. Lo quise brincar deliberadamente. ¿Sí? Ok, está bien, gracias. Ajá. ¿Algún comentario, jóvenes? No se peleen. Hay gente que no he visto, que no conozco, ni su voz, ni su cara. Doctor. Sí, ¿quién es? Nancy. Nancy. Usted ya la ha visto mucho, usted se aparece muy frecuentemente ahí. A ver, ¿qué pasó? En los antecedentes personales no patológicos, por ejemplo, yo tengo que a los 3 años, pues yo sufrí un traumatismo craneocefálico porque me atropellaron. Son personales patológicos, hija. Sí, son patológicos. Uh-huh. Sí. Y me anotaron eso, pero mi duda era de preguntarle que eso no iría en opatológicos. Sí, son en personales patológicos. Porque a mí me lo anotaron en patológicos. Por eso es en patológicos. Son antecedentes personales patológicos, esos. ¿Sí? Ok. Muy bien. Yo tenía una duda, doctor. Dime, Fran. Acerca de las fracturas, por ejemplo, yo ya me he roto me he quebrado el radio. Uh-huh. Por ejemplo, si diera otra ruptura, eso fue hace como 3 años, si diera otra ruptura, ¿qué se daría? No, pues mira, estructuralmente no, pero se tiene que saber que tuviste una fractura, ¿sí? ¿Y qué lo ocasionó? Si fue un traumatismo, alguna situación de esas. Pero vamos a suponer que fue un viejito, o fue un artrítico que toma esteroides. ¿Tú crees que sea importante para nosotros? ¿Cómo vas a manejar ese paciente? Te está diciendo que ese paciente probablemente tenga osteoporosis.
y tú haces un movimiento de la camilla a la cama quirúrgica, no lo puedes fracturar. Sí. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y lógicamente sería interesante ver qué anestesia te dieron. Sí, bueno. Ah, sí. Pues no, no recuerdo la verdad. ¿Estaba chico? Sí. Bueno, muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguna patología que hayan tenido alguno de ustedes, de los antecedentes que hicieron? Súbele poquito, Jaciel. ¿Cómo? Súbele poquito al esquema. Ahí se les está diciendo, miren, quirúrgicos, anestésicos, crónico-degenerativos, alérgicos, transfusiones, si es que les han puesto, traumáticos, ahí entrarías, Fran, y internamientos, ¿por qué fueron internados? ¿Y cuánto tiempo duraron hospitalizados? Eso, todo eso tenemos que conocerlo nosotros para poder determinar qué pasó. Y lógicamente en los anestésicos, ¿cuáles fueron? Y si hubo algún problema o no. Sí, lo mismo en las transfusiones de sangre, hay que preguntar, sí, se transfundió, hubo algún problema, cualquier cosa que ustedes tengan ahí, si hubo algún problema. ¿Hecho? Sí, doctor. Bueno, ¿alguien más? Siempre aparecen los mismos, Lisbeth, usted ya apareció varias veces, pero hay otros que no conozco. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, Carlos. ¿Un esguince se puede considerar antecedentes personales patológicos traumáticos? Lo puedes poner como antecedentes personales traumáticos, nada más, o sea, se conoce que tienes ese problema, o que tuviste ese problema, y si es un esguince de, ¿cómo se llama?, de rutina, o sea, que frecuentemente se te hace, pues con más razón tienes que ponerlo, ¿no?, porque vas a estar en ciertas posiciones en el área quirúrgica que hay que proteger. Hay áreas que tenemos que proteger constantemente, ¿sí? Es como el que tiene luxación. Yo tengo que tener cuidado con ese hombro, no lo vaya a luxar ahí en ese momento, ¿sí? O que has tenido luxaciones de mandíbula, o sea, yo tengo que tener cuidado con eso. O que has tenido problemas de traumatismo en el cuello, latigazo y todo, que te han chocado y todo eso. Tengo que tener todo eso para evitar con los movimientos y las posiciones de quirúrgicas causarte un daño. ¿Hecho? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, como esto se está acabando, a través del WhatsApp, espero comentarios del desarrollo de la clase ahora con este documento y acuérdense que ustedes me van a mandar esos antecedentes heredos familiares y personales patológicos que les dejé. Ahí me lo mandan al correo sencillo dr.ayalacastillo@gmail.com. Sí, facilito, dr.ayalacastillo@gmail.com. Sí, entonces comentarios, por favor. Este documento nos sirve a nosotros de guía para ir hablando de lo que va a ser. Cuando ya hablemos de exploración, van a ver cómo esto va a cambiar, porque va a ser a través de imágenes, aunque también esto es una imagen. ¿Hecho? Doctor, yo mande. Tengo una duda. ¿Utilizamos este mismo formato para enviárselo? Sí, si gustan ahí ponerle, ¿verdad? Ahí ponerle, ya de una vez llenen lo de personales no patológicos, que yo me había brincado. Súbele ahí, por favor, Jaciel. Súbele más, por favor, más. Si se fijan, aquí ya vamos a empezar con exploración física, ya la próxima semana probablemente alcancemos. ¿Sí? Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana y ahorita espero sus comentarios en el WhatsApp. ¿Sí? Ándeles, pues. Entonces, hasta mañana. Digo, hasta lunes. Hasta lunes. Ándeles, pues. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, doctor. Nos vemos. Adiós, doctor.